Amigos de TV establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo. A mi lado, el profesor Grover Moro, el es director de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles. Vamos a conversar sobre la situación por la que está atravesando este importante sector acá de la universidad. Bueno, estamos en la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles. Aquí convergen desde egresados de la Universidad de Carabobo hasta estudiantes activos y eh, estudiantes eh, los que salen de bachillerato que tocan las puertas para inscribirse aquí en la universidad lo que consiguen bueno, una situación mm, dramática de amplias dificultades de que bueno muy 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 complicado para nosotros este, a, hacer el, el trabajo diario tenemos hemos sido eh, agentes de, eh, o, o más bien hemos sido objeto de hurtos continuados que nos han dejado toda esta zona sin electricidad eh, tenemos dificultades obviamente para tener agua acá para los trabajadores, dificultades de internet, etcétera, y la inseguridad reinante en la zona, eso ha desmotivado a muchos de los trabajadores que se han salido, o sea, ha mermado nuestra nómina, obviamente, y nosotros hemos tenido que generar planes de contingencia para darle respuesta a las solicitudes amplias que tenemos todos los días. Profesor, un poco para que nos explique de qué trata esta, esta dirección. Acá es donde los alumnos egresados y los nuevos ingresos vienen a buscar sus documentos. Correcto, nosotros aquí tenemos funciones amplias, eh, preparamos las graduaciones de los estudiantes, mmm, los que egresan, de manera que eso es parte de nuestra, nuestra función. De igual manera generamos las, los documentos certificados y legalizamos los documentos que van a utilizar luego para la postilla para con fines de utilización en el extranjero. Este, de igual manera somos el archivo central de los estudiantes de la universidad de manera que todos los estudiantes activos tienen aquí reposan sus documentos y cuando algún estudiante quiera utilizarlo o que se quiera retirar definitivamente de la universidad también toca nuestras puertas solicitando ese servicio. De igual manera los estudiantes que se van a inscribir eh, pasan por acá porque digamos somos parte de ese proceso de inscripción también de la universidad. Amén de, de los aspectos administrativos, eh, el, el gobierno en este momento, en vez de prestarnos ayuda, de ver qué, en qué puede ayudarnos, este, montó una, una auditoría adicional a las que tenemos regularmente y a partir de, de diciembre del año pasado está instalado eh, solicitándonos todos los días documentos para verificar en qué gastamos el, 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 los dineros que que bueno, que por presupuesto universitario nos nos otorgan y utilizamos este y eso es el apoyo que tenemos ahorita, pues todos los días solicitándonos más y más documentos. Sí. Profesor, sin agua, sin electricidad, sin seguridad, ¿cómo están trabajando actualmente los docentes y el personal que labora acá en Sí, en efecto, las circunstancias aquí da como para que no se trabaje por las condiciones. Sin embargo, los, los trabajadores, y eso nosotros siempre lo aupamos, eh, damos ese reconocimiento de que, bueno, tienen la disposición a trabajar y nosotros hemos organizado un plan de contingencia, horario de contingencia, y estamos atendiendo al público que así lo requiera, los días lunes, miércoles y jueves de, 11, de, de 8 de la mañana, a 11 de la mañana. De igual manera, hay un grupo de trabajadores que nos está apoyando en los espacios del rectorado. Allá también tenemos unas oficinas en las cuales estamos generando parte de esos documentos que se requieren. Bien, escuchaban parte de las declaraciones del profesor Grover Moro, recordemos que él es el director de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles acá de la Universidad de Carabobo, vamos a conversar con el profesor Pablo Aure, profesor en relación al tema de la seguridad y el profesor nos ha indicado un poco cuál es la situación que se vive acá. Sí, bueno, recordemos que DICAE es una dirección adscrita a la Secretaría de la Universidad de Carabobo. En efecto, como lo explicó el profesor Grover Moro, estamos en una situación crítica. Eh, si te tengo que responder algo que tú le preguntaste a él: que, ¿en qué condiciones, cómo trabaja el personal acá? Mire, es un apostolado. Trabajar en la Universidad Venezolana es un apostolado, porque no es por la remuneración, porque mucha gente trabaja aquí a pérdida. Eh, bueno, muchos han perdido el carro, transporte no hay, sin embargo, están acá exponiéndose a las enfermedades laborales propias. Fíjense, esos archivos están contaminados y sin embargo ellos por su vocación de servicio están acá eh, dañándose la, la vista y sin embargo están acá. La situación de seguridad. Bueno, aquí hemos tenido que condenar algunas puertas de seguridad precisamente con soldadura para resguardar algunas cosas, para proteger algunas cosas. Aquí todos los días roban. Y si no es todos los días, es un día de por medio o dos veces al día. Esto aquí uno tiembla los lunes para ver con qué novedad se encuentra. La Facultad de Ciencias de la Salud la tienen a monte, se han robado todo, igual que nosotros acá. ¿Qué le pedimos nosotros a quienes ejercen funciones del gobierno en este momento? Mire, esta es la universidad, una universidad que son un espacio donde se reúnen distintas ideologías. Esto aquí no se trata de, de oposición y de oficialismo. No, este es el futuro del país, por Dios. Un gobierno que no piensa en una universidad es porque quiere el atraso del país. Le pedimos. Esto en cuanto a, 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 a quienes recurren a DICAE para solicitar a sus documentos, le pedimos comprensión. Ojalá vinieran para que vean y hagan un recorrido por acá. Entendemos el desespero por solicitar sus legalizados, sus legalizados les lleguen, pero es que materialmente esto lo hacemos con las manos, sin luz, bueno, por, por, por la vocación de servicio de estas personas. Ojalá pudiéramos hacer mucho más por ustedes. Nosotros nos debemos a los estudiantes y a los egresados. Estos archivos que... Ustedes entraron ahora que están a oscuras porque no hay ni electricidad ni nada de esas cosas. Bueno, esos archivos, allí están los expedientes de todas las personas que se han inscrito aquí en la universidad desde su reapertura desde el año 1958. Es decir, hay más de 300.000 carpetas que cada vez que piden un documento hay que revisarlo. Mira mira el año pasado firmamos 36 mil legalizados cuando muchísimas eh, no podemos contabilizar porque aquí todos los días tocan a la puerta o, o, o recurren a, a buscar sus legalizados ustedes saben la cantidad de personas que se está yendo de venezuela y no solamente que hayan terminado sus estudios buscando sus legalizados sino inclusive personas que abandonan sus estudios le pedimos hey vamos a pensar en el país vamos a pensar en la universidad a los empleados a los obreros a los docentes y a los estudiantes hagan lo humanamente posible para no abandonar los espacios de nuestra alma máter tenemos que protegerla tenemos que defenderla a pesar de que sintamos que el techo se nos cae defendamos la universidad de carabobo porque tengan la plena seguridad que venezuela amanecerá nuevamente. Ya escuchaban parte de las declaraciones del profesor Pablo Aure, él es secretario de la Universidad de Carabobo, que manifestó su preocupación ante la situación por la que atraviesa esta universidad. Aseguran que prácticamente a diario son víctimas de hurtos en esta casa de estudios. Acá en los archivos centrales, donde reposan todos los documentos de los estudiantes egresados y los nuevos ingresos, no tienen luz, no tienen agua y no tienen electricidad, por lo que los trabajadores tienen que buscar los archivos alumbrando con sus teléfonos celulares. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV.